Vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Dar las gracias a Leoí por invitarnos y poder estar aquí para presentaros este informe, como estaban comentando. Únicamente, perdonar y brevemente nos vamos a presentar, ¿vale? Yo soy Javier Bordetas, llevo 6 años en Demon Quest. Luego veréis, pero bueno, hace 2 años nos adquirió Deloitte y bueno, estamos viviendo un matrimonio verdaderamente muy interesante, uniendo el mundo de la consultoría y la auditoría. Y bueno, llevamos trabajando, somos una empresa, ahora lo veréis, de nicho y bueno, Y preséntate. bueno, yo soy José Ignacio Álvarez, soy la otra parte de la empresa, aunque desde hace unos meses me he incorporado a Demon Quest. Y yo venía del área de marketing de Deloitte, ¿no? Y ahora, pues bueno, me he incorporado a Demon Quest y, como digo, pues formo parte tándem con Javier dentro de su equipo. Y bueno, si quieres, haces tú la intro. Muy bien. Bueno, ¿de qué os vamos a hablar en esta sesión que dura una hora? Vamos a estar hablando muy brevemente de Demon Quest. De hecho, hemos traído un vídeo para presentaros y también entender un poco lo que hacemos, porque gran parte de las cosas que estáis comentando, de que el cliente es el centro de todo, es el ADN de la empresa. Otra parte es algunos datos de interés antes de entrar en el estudio de cómo nosotros o cómo está influyendo toda la parte del e-commerce en todos los sectores, pero sobre todo en el sector de la moda, ¿vale? Por otro lado, todo lo que es la parte del estudio, donde aquí os explicaremos pues los resultados, casos de éxito y podéis ver realmente qué cosas se están haciendo. Y por último, pues bueno, dejar 5 minutos por si acaso tenéis alguna pregunta que hacernos, ¿vale? Bueno, al final, Demon Quest, para la gente que no lo conozca, nos dedicamos, somos una empresa de nicho dedicada a marketing y ventas. Y al final, marketing y ventas, ¿qué queremos decir? Pues más o menos todo lo que tenéis aquí. Temas de segmentación, temas de loyalty, temas de customer experience, todo lo que tiene que ver con el tema de multicanalidad, porque el e-commerce, siendo importantísimo y fundamental, es un canal más, ¿vale? Por el que nos tenemos que dirigir o tenemos que vender o tenemos que comunicarnos con nuestro cliente, pero todos tienen importancia porque al final lo importante es el cliente elija. Todo el tema de pricing, branding, bueno, todo lo que veis aquí. Por otro lado, comentaros únicamente, es una empresa que lleva 13 años, más de 900 proyectos y ahora, gracias a la incorporación que nos hemos incorporado a Deloitte, pues tenemos acceso a 150 países. Y lo único, 4 pilares fundamentales, todo lo que es clientes, marketing, ventas y toda la parte de estrategia digital, que de hecho se ha desarrollado una parte por la importancia que tiene y porque la gran mayoría de las compañías está en un proceso de cambio y está en un proceso de cómo o lanzar ese canal o cómo mejorarlo. Por lo tanto, también creemos que es fundamental a día de hoy en todos los sectores en los que trabajamos. Y como os comentaba, llevamos 2 años con Deloitte y realmente, pues bueno, lo que estamos haciendo es también ayudar a crecer a nivel internacional y nacional, y para nosotros ha sido un gran cambio. Os presentamos el vídeo de la compañía que explica un poco la importancia que tiene para nosotros el cliente y yo creo que os va a ser mucho más fácil que. Si lo pongo yo desde aquí. Sí. En un entorno hipercompetitivo y progresivamente concentrado, las empresas luchan desesperadamente por ser distintas y ganar la carrera de la diferenciación ante sus clientes. En este contexto, el crecimiento puede parecer algo complejo y costoso. Sin embargo, en Diamond Quest creemos que el crecimiento puede ser algo sencillo y natural. Tan solo necesita un ingrediente básico: innovación. Crecer de forma sencilla y natural es posible innovando en estrategias de clientes, marketing y ventas. El mayor activo de una empresa son sus clientes. Aunque pueden resultar parecidos, cada cliente es diferente. ¿Por qué entonces tratarlos a todos por igual? En Diamond Quest impulsamos el crecimiento rentable, innovando en marketing y en ventas. Ayudamos a las empresas a orientarse 100% hacia sus clientes y transformamos esas estrategias en hechos y en resultados. Todos los productos son iguales y se pueden copiar. El marketing de producto está superado.
El único marketing que funciona es el que se basa en los clientes, porque ofrece rentabilidad y resultados. Las viejas fórmulas del marketing ya no funcionan. Nosotros involucramos a los primeros niveles de gestión de compañías en el desarrollo de un marketing estratégico. El marketing que hacemos es estrategia, es innovación, es clientes y sobre todo es rentabilidad, resultados y crecimiento. El presupuesto comercial absorbe grandes recursos. ¿Tiene su empresa una correcta estrategia comercial? ¿Está su red de ventas totalmente optimizada? ¿Es capaz de generar y aprovechar todas las oportunidades comerciales? Muchas empresas tienen serios problemas a la hora de optimizar sus redes comerciales, sus estrategias de venta y sus canales de distribución. Nosotros desarrollamos estrategias sobre estos ejes, fortaleciendo la relación con el cliente, los canales y los empleados, y por tanto, logrando un impacto muy positivo en los resultados. Diamond Quest es una firma especializada en estrategias de clientes, marketing y ventas, con presencia internacional y un crecimiento superior al de la media del sector de la consultoría. Diamond Quest se caracteriza por la creación de talento. Construimos equipos multidisciplinares, innovadores y diversos que lideran proyectos estratégicos de crecimiento en compañías multinacionales. Diamond Quest means innovation for growth. Diamond Quest c'est une nouvelle façon de faire marketing stratégique. Diamond Quest is customer strategy. Diamond Quest aumenta os resultados e a rentabilidade de seus clientes. Diamond Quest는 COC의 전략을 지원한다. Diamond Quest ayuda a crear empresas diferentes con clientes fieles. Bueno, yo creo que lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar es, se acaba la estrategia de producto y tenemos que ir a una estrategia de clientes, y al final eso es lo más relevante y lo más importante con lo que nos tenemos que quedar. En algunos datos de interés, antes de empezar con los típicos datos de cuánto se está vendiendo en internet, datos de la importancia que tiene el e-commerce, que es claro, hemos empezado por otro que creemos que es más relevante, que es todo lo que tiene que ver, quizás es lo que explica el comportamiento que se está generando y la importancia que tiene internet, que es todo lo que tiene que ver con el equipamiento tecnológico. Si vemos del 2011 al 2013, lógicamente la penetración del móvil ya hace mucho tiempo que ha pasado del 100%, todos tenemos uno y ya incluso dos móviles en algunos casos, por lo tanto, esto acompañado con la importancia que tienen los datos, estamos ya conectados individualmente de manera continua. Donde se ha visto un poco más reducido quizás es en todo el tema del portátil y el PC, que se han quedado más o menos iguales. Bueno, consolas que también nos permiten conectarnos, pero sobre todo ha habido aquí un cambio muy relevante en los últimos 2, 3, 4 años, que es todo el mundo de las tablet, ¿vale? Veníamos de un 8% a un 43%. Ya prácticamente me imagino que casi todos los que estéis aquí tenéis una tablet que permite una navegación todavía más fácil y también nos permite estar todavía más conectados, mirar todas las cosas en internet antes de comprarlas, etc. Bueno, luego tenemos el tema de e-reader, pero que no tiene por qué tener el e-book conexión. Pero al final lo que nos damos cuenta, incluso la televisión, que ya en los últimos 2-3 años ya puedes tener una casa totalmente conectada. Esto es lo más importante, o sea, lo más importante antes del e-commerce es que a día de hoy podemos estar conectados absolutamente por diferentes dispositivos y en todo momento. Por lo tanto, hace que cada vez más en nuestras decisiones de compras esté introducido todo lo que tiene que ver internet y todo el mundo online, ¿vale? Otro de los temas importantes es, o lo que genera esto, es que nuestro consumidor está cambiando. Está cambiando tanto en el mundo online como en el mundo offline, porque esto no solamente se queda aislado de que es un consumidor que se mete en online, sino también en su comportamiento offline cambia. ¿Cómo cambia? Pues usa los canales y herramientas para comunicarse con más gente, tiende a comprar más online que offline, esto cada vez está pasando más. Sí que es verdad que depende de la edad, pero sí que es verdad que la gente por lo menos... luego veremos datos, pero cada vez la gente está comprando más y lo está probando y está viendo que es seguro.
Le gusta dar feedback online sobre el producto y el servicio recibido. Esto es fundamental. O sea, no solamente compra, sino que lo más importante es el mundo de la recomendación. Para nosotros, al final, una gran parte de nuestros proyectos es el conseguir que tu cliente te recomiende. Ese es el objetivo de todas las empresas. O sea, que vuelva. No el hecho de que esté ahí, sino que pueda volver y realmente nos esté recomendando. Por otro lado, espera una mejora de la experiencia de cliente, tanto on como offline. Esto es un tema importante, o sea, espera tener el mismo trato, le da igual que esté llamando por teléfono, que nos esté llamando por teléfono, que esté comprando en una tienda, que esté en nuestra página, tenemos que garantizarle siempre que estará bien atendido y con una atención al cliente y una satisfacción, eso es lo que está esperando. Lee y crea rankings de productos, blogs, etcétera, o sea, no solamente opina, sino que se crean ranking con toda esa información y toda esa información hay que ser capaz de, o por lo menos, influir en ella o controlarla, como ya veremos otras empresas cómo lo hacen, y busca apoyo para conectar con grupos de ideas afines, o sea, también busca gente que le interesa lo mismo a nivel moda o a otros niveles, deportivo, etcétera, para poder unirse con ellos. Todo esto al final nos permite tener un cliente que está cambiando. Para incidir un poco más, si lo enfocamos directamente a la compra, tenemos también un cliente que cada vez es más exigente en la información y en su transparencia. Cada vez tenemos un cliente que sabe más y que es capaz de comparar mejor los productos y que es capaz de entender hasta de dónde sale la materia prima. O sea, tenemos un cliente que cada vez se va metiendo más en nuestro negocio y que lo entiende y exige que se lo expliquemos. Por otro lado, demanda buena calidad en cuanto al producto como al servicio. O sea, entiende que es único y si no sabe que tiene otras alternativas y no está dispuesto a permitir que le maltratemos. Utiliza las nuevas tecnologías, como estábamos viendo, las utiliza más en diferentes dispositivos y cada vez está más preparado. Se relaciona con su entorno social, tanto offline como online. Nos decían que anteriormente, antes del mundo de las redes sociales, más o menos una mala experiencia de un cliente con una tienda en una compra, podías generar entre 10 y 20, hablabas y podías influir a 10, 20 clientes negativamente. Ahora con las redes sociales esto se multiplica por 100, o sea, pensar en todos los grupos, en toda la potencia que tiene el estar conectado a tanta gente. Lo mismo pero al revés, desgraciadamente los clientes hablan siempre más de lo malo que de lo bueno, pero bueno, esto hay que utilizarlo a favor y hay que utilizarlo con las buenas experiencias. No quiere fallos en el servicio contratado. Cada vez más este tema se permite menos, el generar los fallos. También es verdad que existe una oportunidad muy importante que es, una vez que con el cliente hayamos cometido un error, si somos capaces de subsanarlo y darle una buena respuesta, también está comprobado que es una de las cosas que más fideliza. No quiere decir con esto que lo hagamos mal para luego fidelizarle, pero sí que también tendríamos una oportunidad de no perderlo. Toda la parte de dispone de múltiples canales, esto ya lo habéis visto, para obtener información y cada vez más, y está afectado por la crisis, esto es muy importante, esto nos afecta a todos y es una realidad. Tenemos un cliente que mira mucho más el precio y que va a comparar muchísimo más y que siempre está conectado como habíamos visto. Y por otro lado, el cliente quiere que estemos disponibles 24/7 y la única forma de conseguirlo es el mundo online. En función del momento utiliza canales presenciales y canal online, cada vez más, y no sé si vosotros lo hacéis, en las tiendas cuando vamos a comprar algo estamos conectados, estamos mirando otros productos e incluso estamos comparando precios. Luego os comentaremos, pero por ejemplo, hay iniciativas en Australia y en Estados Unidos de algunas tiendas, porque se dedican al mundo de la fotografía y es un mundo muy de tocar la cámara, etcétera, que están empezando a cobrar por entrar. Si no compras nada, te cobran y si compras te descuentan, creo que son $10, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema que tienen es que tú vas a verlo a la tienda, pero te lo compras en cualquier página de internet. O sea, que estamos en un momento donde nos estamos encontrando con qué hacemos con todo esto. La compartición con los precios es lo más relevante a la hora de tomar una decisión, esto es fundamental, comparar precios, como os decía. El consumidor espera un servicio perfecto con una atención de cliente rápida y fácil. El mundo internet también nos ha condicionado en los demás mundos y todo lo queremos ya. O sea, lo queremos ya, queremos que la información esté online, que nos contesten enseguida, etcétera, etcétera, etcétera. Los consumidores comparten su experiencia en todo momento y el cliente busca un personal cualificado que pueda solucionar de forma sencilla cualquier problema, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un gran reto. Perdonad porque está un poco cortado, pero bueno. Bueno. Sí.
Bueno, una de las cosas importantes, las compañías que quieren destacar deben aprender el arte de crear experiencias que fidelicen a sus clientes. Hemos pasado ya de atenderte bien, de tener un buen producto, a crear una experiencia. O sea, el crear la experiencia es lo más relevante. Tenemos el caso típico de lo que es Apple, con su famoso iPhone y sus determinados productos. Comentaban, no sé si alguien... ¿Podéis levantar la mano a la gente que tenga un iPhone? Vale, entonces... comentaban que estuvieron viendo el tema de cómo se abre la caja del iPhone, que tiene una forma de abrirse, y no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando estás abriendo la caja o la estás, baja de una manera, se desliza de una manera muy despacio, muy despacio. Creo que decían que estuvieron 4 meses investigando cómo podían hacer eso, porque era una parte tan importante de la experiencia como el mismo aparato en sí. O sea, quiero decir, el concepto experiencia a día de hoy es una de las cosas más relevantes, ¿vale? Y es la manera de diferenciarse, porque al final no solamente es el producto, no solamente es atender bien, sino todo lo que generamos con la propia venta y las expectativas del cliente. Uno de los temas importantes también es cómo se une el mundo off y el mundo on. Aportar lo mejor del online al mundo real. O sea, a veces nos encontramos en tiendas físicas que no somos capaces de hacer lo mismo que en el mundo online. No tiene sentido. O sea, no puede ser que yo en internet pueda comparar de una manera muy fácil en una tienda física. No. O al revés, no puede ser que yo esté en una tienda física y no lo pueda ver desde mi casa. O sea, al final el mundo off y on prácticamente están unidos. Y al final, para ser diferente y crear experiencias diferentes, hay que unir el mundo físico con el mundo online. Es en la parte derecha es en la que estamos ahora, entiendo, para empezar a introducirlo, pero es que es fundamental. Os hemos traído un dato para que veáis la unión de estos dos temas. En el momento de compra en el punto de venta, actualmente, el 42% busca información sobre las características de lo que estoy viendo y comprando. El 39% busca información de precios similares. El 34% busca opiniones de otros usuarios sobre el producto. Bueno, y luego utilizan geolocalización el 17%, preguntan productos en redes sociales y escaneo de producto, mucho menos. Pero daros cuenta que al final, sumando los tres primeros porcentajes, tenemos que el 120% está haciendo algo en la tienda que tiene que ver con el mundo online, ¿vale? O sea, que tan importante es off como on, porque si no estamos ahí, nos estamos perdiendo una oportunidad o la está ganando otro. Si nos metemos en algunos datos, bueno, comentaros que el 44% de los internautas españoles entre 16 y 55 años compran online recurrentemente, ¿vale? Esto supone 11,8 millones de internautas, más o menos, y un incremento anual del canal superior al 16%. O sea, a día de hoy, compararlo con cifras de crecimiento, compararlo, realmente es que hay que estar en el mundo online. Por otro lado, el 65% del total de internautas afirma haber comprado artículos de moda en general, ¿vale? En el último año. Está por encima de los billetes, está por encima de la tecnología, que son uno de los grandes sectores que hay en el mundo online, pero la moda, con todo lo que ha sucedido, con todas las webs de venta privada, con que las grandes marcas se hayan introducido ya en la venta online, que es un tema prácticamente reciente y yo creo que uno de los grandes impulsores, pues bueno, ha sido Zara, etcétera. O sea, y al final ya están todas ahí, en cuanto lo hace uno, lo hacen todos. Luego comentaros también que además el 44% de los usuarios, antes de realizar compras online, buscan internet, como os decía, opiniones de otros usuarios, ¿vale? Es una compra mucho más meditada. Y de estos, los que compran en online es el 73%. O sea, que realmente, si no estás en online, por lo menos te estás perdiendo que te vea mucha gente y poder, no en esa compra, pero en futuras, estar ahí presente. Al final, lo que os queremos decir con esto es que, como decía Darwin, no son las especies más fuertes ni más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y eso es una realidad. Vale, bueno, voy a seguir yo ahora un poco con el hilo de todo lo que os ha ido explicando Javier. Sí que me gustaría comentaros una cosa, al hilo también, de que en el arranque lo han comentado, que una de las funciones principales o objetivos de este segundo congreso es inspirar y provocar, ¿verdad? Inspirar a todos vosotros, emprendedores, gente que realmente tiene interés
por todo este sector y provocaros. Provocaros a que realicéis y llevéis a cabo en vuestras empresas, en vuestro día a día, todas estas prácticas. Yo, antes que nada, os voy a dar un consejo, que es el que le solemos dar a todos nuestros clientes cada vez que empezamos un proyecto y en general. Hemos visto que el consumidor está cambiando, que cada vez vivimos en un mundo más evolucionado, más tecnológico, pero oye, es secundario. La tecnología es el soporte, no es el fin. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo debe fundamentarse en una estrategia. Una estrategia que nos permita tener bien los pies en el suelo y que sepamos hacia dónde nos queremos dirigir, ¿vale? Entonces, yo os voy a presentar los datos, cómo hemos enfocado este primer informe sobre las oportunidades que presenta el canal digital para el sector de la moda. Sí que es verdad que, oye, pues hemos analizado distintos actores, distintos casos, en total 11, de varias empresas, ¿no?, que convergen dentro de este sector. Son grandes empresas. Pero ahí sí que es verdad, y también me lo voy a permitir comentaros, que las pymes en todo el tema de online, en todo el tema de estrategia digital, tenéis una oportunidad, y es la adaptación al cambio. Lógicamente, cuando somos empresas o cuando hay empresas grandes, tienen una infraestructura, pues lógicamente internacional, mucho ladrillo, las estrategias cuestan muchísimo tiempo cambiarlas, ¿vale? Llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha inversión económica. No obstante, eso, si lo comparamos y lo ponemos en la otra mano, con las pymes y la oportunidad, pues cambia totalmente. ¿Por qué? Porque podemos adaptarnos y, lógicamente, lanzar la estrategia de una forma muchísimo más rápida, ¿vale? Entonces, oye, lo ponemos ahí. Esa oportunidad de anticipación a las tendencias, pues fue la motivación. La motivación que a nosotros, dentro de Deloitte, pues oye, nos llevó a publicar este estudio sobre las distintas oportunidades que hay. Yo os voy a pedir un favor. Que no tengáis miedo, ¿vale? Que os fue todavía un poquito dormido, son las 10:30, pero si tenéis cualquier tipo de duda, incluso antes que el final, levantáis la mano y me decís, oye, José, tío, yo de esto no me queda claro, no me he enterado, y con total confianza lo vamos repasando, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Venga, pues seguimos. Oye, entonces, el punto 3, ya entramos en materia un poco, y me da un poco, y lo venía antes comentando con Javier, venir solo a presentar un estudio. Sí que es verdad que es sobre el e-commerce, sobre cómo está evolucionando el sector, pero, lógicamente, oye, es muchísimo más amplio, hay muchísimas más herramientas, muchas más cosas, y si después queda la oportunidad, una vez que acabe el informe y tenéis algún tipo de duda, también me la preguntáis y os comento un poco cómo está evolucionando, qué tipo de herramientas hay, nuevas tendencias, lo llamado inbound marketing. ¿Lo conocéis alguno? ¿Os suena? ¿Sí, no? ¿A qué le suena inbound marketing? Que levante la mano. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Marketing automation? ¿Alguien? ¿Behavioral targeting? ¿B2B? ¿B2C? Ya por ahí sí, ¿no? Vale, pues mira, no me quiero meter mucho más en materia, después si queréis, pero simplemente son herramientas que en base al comportamiento del usuario a nosotros nos permiten personalizar la compra. Imaginaros que estamos en una web y tenemos previamente ese recorrido del usuario bien por las cookies, bien por la IP, o porque es un usuario registrado y en base a ese comportamiento de compra yo le vi personalizando los contenidos. Eso por un lado. Imaginaros una herramienta que ya no solo eso, sino por las compras anteriores, automáticamente ya sabe que he comprado un zapato de tal estilo o lo otro y me hace cross-selling o upselling. Pues hay una serie de herramientas que son el medio, los digo, el soporte, no el fin, que en base a las reglas de negocio previamente descritas, pues oye, nos van ayudando a todo eso, ¿no? Y son las nuevas tendencias que se están dando dentro del mundo e-commerce. Y es el nuevo paradigma y que, lógicamente, pues dentro de unos años están instaurados prácticamente en casi todas las compañías. Y lo decía antes, las pymes tienen la oportunidad de lógicamente, adaptarse a eso. Y muchas de estas soluciones, que después os diré algún par de nombres si estáis interesados, ofrecen un trial de prueba, una demo, lo podéis ir utilizando y ver cómo funciona dentro de vuestro negocio. Vale, bueno, no me quiero liar. El estudio, ¿en qué consiste el estudio? Pues lo publicamos en julio de 2013. ¿Esto qué significa? Pues que, oye, que el equipo estuvimos trabajando durante bastante tiempo recopilando información. Entonces, vais a ver algunos datos que sí que es verdad que están un poco desfasados porque imagen internet, que es lo que se dice, que todo lo que se publica en internet hoy ya está obsoleto prácticamente, pues imaginaos, ¿no? Son datos que a lo mejor tienen 6-7 meses, algún estudio de un año, porque no había salido el de este año, pero bueno, están ahí y nos sirven muy bien como marco de referencia. ¿Qué es lo que nosotros hemos analizado? Pues como veis aquí, a ver si esto... Sí. Bueno, son 11 casos de éxito de grandes empresas. Grandes empresas españolas que operan en mercados internacionales, ¿vale? Y que se dividen, pues oye, algunos actores de venta privada, online,
algunos distribuidores, grandes almacenes, pure players y diseñadores. Objetivo, priorizar el concepto de anticipación e identificar estas tendencias que ahora mismo se están dando. Y responder también a la pregunta de, oye, ¿estamos preparados ahora mismo aquí en España para este reto del comercio electrónico? Os voy a dar un dato. Sí que estamos evolucionando, vamos a ver el número de empresas que ha decrecido considerablemente también el tema de facturación, pero la inversión en temas online ha aumentado de forma drástica y vivimos en un país en el que el e-commerce está desarrollado, ahora mismo no me acuerdo la cifra, pero si os digo a ciencia cierta que es muy por debajo del 10%, ¿vale? Y tiene una amplitud de recorrido bastante gorda, pero ya está en nosotros, lógicamente, informarnos bien, saber cuál es nuestra estrategia off y cuál es nuestra estrategia on y tener esa convergencia, que era la slide que antes Javier os enseñaba, esos dos circulitos, y saber interpretarla. Ya no hay dos mundos, hay uno. Pero al igual que sabemos muy bien cómo funciona nuestro plan de negocio, ese business plan, y que aquí lo hizo muy buenos también haciendo ese tipo de cosas, y seguro que también en online, pues oye, lo tenemos que tener en cuenta. Y saber de qué hablamos y rodearnos de directivos que lógicamente nos ayuden en esa toma de decisiones, ¿vale? Este informe lo tenéis por aquí, no sé si después os pasaré la presentación, espero que sí, pero si no, en la página de Daemon Quest lo tenéis accesible, el resumen ejecutivo, y os lo podéis descargar, leer en casa, y si tenéis cualquier duda, tenéis nuestras direcciones y oye, estaremos encantados de solventaros esa duda. Bueno, como os decía, varios datos. Sí que es verdad que yo en el tema de las presentaciones soy una persona que intento poner cuanto menos bullets mejor, cuanto menos texto mejor y cuatro gráficos y a lo mejor algún dato. Pero lógicamente cuando estamos presentando algún informe, lógicamente ahí tenemos que poner esos datos y un poquito más de info. Bueno, evolución del número de empresas dentro del sector textil español. Vemos que la tendencia pues prácticamente sigue una línea descendente, desgraciadamente pues bueno, desde 2002, y una media más o menos de todos los años de un 6% de pérdida de ese tejido empresarial. Vemos también que la evolución de la facturación pues hasta 2006, 2007 más o menos se mantuvo y que después pues ha seguido una línea descendente también de un 5%, ¿vale? Durante estos años. Pero ¿qué pasa si vamos a la ventana de internet, al canal online? Pues el paradigma cambia por completo, ¿vale? Vemos que aquí que en España existe un alto grado de interés por parte de todos los consumidores, ¿no? Y empresas dentro del canal moda. Y vemos aquí que la venta en moda a través de internet facturó 480 millones de euros en 2011. Y esto supuso, respecto a 2000, un aumento del 45%. Fijaos, un 45% a través de internet. Es decir, el modelo de negocio tradicional de la tienda, del cemento, perdió. Un 6% de empresas, un 5% de ingresos, pero se abrió otra oportunidad, otro nuevo modelo de tienda virtual, con menos costes, y aumentó un 45% en cuanto a la venta. ¿Vale? Quedaos con esos datos porque son bastante significativos y nos ubican, creo que bastante bien. Bueno, ¿qué aspectos hemos valorado nosotros en el informe? Y aquí nos vamos a repartir para hacer un poquito también más dinámica la presentación, Javier y yo, pues todos los datos. Yo os voy a dar los 6 puntos. Lo primero, optimización en los sitios web, en los buscadores. Una buena estrategia, esos pilares, ya que tenemos pues esa idea de lanzarnos al mercado, de realizar ese go-to-market, pues vamos a hacerlo bien. Vamos a aparecer bien en los primeros resultados, vamos a llevar una estrategia coherente que nos posicione realmente con lo que nosotros somos y que transmita la cultura corporativa, misión y visión de nuestra empresa, ¿vale? Lo segundo, usabilidad y experiencia del usuario a lo largo de toda esa página web, ¿no? Cómo están dispuestos los contenidos dentro de la web, ordenado por más importancia, por menos, y que, lógicamente, que su usuario se sienta cómodo navegando a través de nuestra web. Lo tercero, existencias de herramientas participativas a lo largo de la web. No solo me vale con tener una cuenta en Facebook, con tener una cuenta en YouTube o con tener otra cuenta en cualquier otra red social, que estén conectadas entre sí y que formen parte de la misma estrategia para que al final sea toda una sinergia y que permitan al usuario elegir de qué forma se quiere conectar con nosotros, ¿vale? Pero que toda esa información la tenga. Cuarto, presencia en social media. Y quinto, reputación online de la marca y de sus productos. Bueno, y ya por último, algunos datos también de publicidad online. Así, Javier, que si te parece, comenzamos tú los tres primeros y sigo yo después. Vale. Comenzamos. Como lo hemos estructurado un poco es
explicaros por encima a qué nos referimos. No, lo que no pretende es hacer una explicación profunda de lo que es el posicionamiento en buscadores, porque dentro del Congreso tenéis diferentes talleres, pero sí por lo menos entender que todos estamos hablando de lo mismo, porque ya sabéis que este mundo de Internet lo que tiene es mucha palabreja, mucho término, y es bueno por lo menos poner las bases de lo que estamos hablando, ¿vale? La idea es explicaros a qué nos referimos con este concepto, qué ha salido en el informe, y luego algún caso de éxito o varios casos de éxito sobre empresas que lo están haciendo bien, ¿vale? Si os parece y conocéis alguna empresa que en este tipo de cosas o queréis comentar algo, como decía José Ignacio, por favor hagámoslo dinámico y mucho más entretenido, ¿vale? Tú, José Ignacio, también nos vamos interrumpiendo, esto lo vamos a hacer más dinámico porque si no al final... Bueno, optimización en buscadores. O sea, al final... buscadores entendidos como los que seguramente que conozcáis y prácticamente todo el mundo utiliza, que es Google, pero bueno, que sepáis que hay muchos más, pero en España la penetración que tiene es salvaje, luego vamos a ver unas cifras, pero no sé si estaba en el 96-97% sí, de uso en España. Ya sabéis que aquí en España cuando nos gusta algo lo utilizamos todos y ya está. O sea, en otros países hay como 5 o 6 buscadores que son un poco más líderes, pero bueno, aquí es bueno, pues, Google, Yahoo, etcétera. Al final, la importancia de esto es fundamental, ¿vale? ¿Qué significa? Tenemos dos opciones, SEO, SEM. Lo más importante y con lo que os tenéis que quedar es SEO gratis, SEM de pago. SEO es aparición en los primeros resultados naturales de las búsquedas en los diferentes buscadores. Cuando hacemos una búsqueda, lo que aparece en la parte central, luego lo vamos a ver, es realmente cómo está buscando ese buscador y qué tipología de informes, de empresas aparece. Por otro lado, SEM es lo que suele aparecer en la parte de arriba o en la parte de la derecha, que es de pago, se compran palabras y lo que te permite es aparecer en teoría de manera artificial en función de lo que haya aparecido, ¿vale? ¿Por qué es importante aparecer en estos lugares? Bueno, es el tráfico cualificado hacia la conversión y porque todo el mundo hace normalmente una primera búsqueda ahí, luego vamos a ver resultados, por lo tanto, si no apareces ahí, es muy difícil que te encuentren, a no ser que vayan de manera directa, pero eso significa otro tipo de inversión y tener un posicionamiento de marca impresionante. Por otro lado, lo que os comentaba, el tráfico desde buscadores está entre un 50 y un 80, en España es superior, sí, está más cerca del 80 que del 50. Las primeras posiciones en los resultados acaparan de forma muy por encima o sobreponderada realmente el que la gente lo clique. Hay una asociación en el usuario o que todos tenemos que es que, primero, si aparece en Google, bueno, si aparece en Internet, existe. La segunda es que si aparecen los primeros resultados de Google, me da confianza. Y eso es una cosa que no podemos ahora cambiarlo. Y es una realidad. Y hay muchas empresas que lo hacen muy bien y no son tan de confianza. Pero lo que está claro es que tenemos que estar ahí. Y luego el efecto notoriedad, reputacionalidad y branding si aparecemos en los primeros resultados, ¿vale? Como os comentaba, por recordar la pantalla, la parte roja es toda la parte de SEO, la parte verde es de SEM. Comentaros que lógicamente los clics, pero por el número de búsquedas y de interés, el 75% de los clics va a la parte SEO. Lo que pasa es que la parte SEM es mucho más destacada y la gente por eso paga por ello, ¿vale? Comentaros datos importantes. El 96% de los internautas españoles que se conectan a Internet utilizan buscadores, fundamental. O sea, aquí tenemos todo el tráfico. Google concentra, como os decía, el 95% de las búsquedas y casi el 98% de los internautas. Segunda aclaración, si no estás con Google o no estás haciendo cosas con Google, pues ya estamos tardando. El 62% de los usuarios no pasan de la primera página de resultados. Esto es fundamental. O sea, como no seas capaz de salir en... O sea, lo típico que igual estáis hablando con compañías, tal... No, mira, yo te voy a sacar en la tercera. Bueno, que sepáis que si os sacan más o menos creo que es en la cuarta... No, en la tercera tenéis un 4%. O sea, al final hay una realidad y es que la gente se queda prácticamente toda en la primera página y eso es real. Es verdad que no se puede competir con grandes marcas porque tienen las palabras clave más utilizadas o palabras genéricas, en vuestro caso pues puede ser zapatos o puede ser... Pero sí que es verdad que hay otras formas de hacerlo para poder salir en búsquedas pues más concretas, ¿vale? Pero tenemos que aspirar a esto más que nada por entender lo que nos estamos perdiendo o si no, aplicar con SEM. Y luego el 40% de las campañas SEO tiene un ROI superior al 500%.
¿vale? O sea, es verdad que, a ver, este tipo de datos también hay que tener cuidado. O sea, ahora no nos vamos a creer que nos vamos a meter en Internet y vamos a empezar a vender como locos. O sea, hay una realidad. O sea, Internet es un modelo, o el canal online o el e-commerce es un modelo de aprendizaje. O sea, hay que crear la plataforma, hay que entenderla, hay que ver cómo se comportan nuestros clientes, cómo nos encuentran, y a partir de ahí generar un proceso de mejora continua. O sea, no hay en ningún sitio que te garanticen estos resultados ni otros, porque al final esto es un proceso iterativo donde hay que ir aprendiendo y donde, bueno, las campañas de Google AdWords son campañas que realmente nadie se compromete a un resultado. Lo que sí que es verdad es que en 2, 3, 4 meses son capaces, que con el aprendizaje que vas teniendo, mejorarlas, refinarlas para poderle sacar todo el partido, ¿vale? Entonces es importante que, aunque veamos aquí cifras impresionantes, nos quedemos que esto es un proceso de entender, y que luego en el e-commerce hay gente que pierde dinero también. O sea, que te quiero decir que hay que hacerlo bien, porque si no, no sirve. Bueno, esto es más técnico. Comentaros únicamente que para ver la parte de optimización de buscadores hay un montón de temas, que eso es la buena noticia, que se pueden hacer y que se evalúan para entender dónde nos posiciona. Además está el famoso algoritmo de Google, que va cambiando y que es prácticamente, con el secreto de la Coca-Cola, quizás lo más... Uy, perdonad. ¿Tienes? Sí, perdón. O sea, más o menos es un algoritmo por el cual te posiciona, está totalmente, nadie lo conoce, lo van cambiando para hacerte la vida un poquito más difícil, le van dando diferente importancia a los pesos, a cómo tienes la página estructurada, cómo lo haces, a todo este tema de lenguajes, de textos. Bueno, es un mundo diferente, es un mundo que tiene una ciencia, y realmente pues es muy interesante, porque las compañías que lo han sabido hacer bien, pues les ha ido muy bien, porque realmente han cogido toda la potencia de Internet, ¿vale? Una cosa que me gustaría añadir. Sí. Simplemente, aquí, para poneros un poco en situación, aunque lo vais a ver en los talleres y os darán distintas herramientas que hay para medir todo esto, una de ellas para pymes que os puede venir muy bien es WordRank, que empieza por W, no sé si la conocéis alguno, WORRANK, apuntárosla porque es muy buena. Y al final lo que te permite es, oye, tenemos dos formas de optimizar. Una, dentro de nuestro propio site, de cómo está esa arquitectura interna, y fuera, ¿no? Y entonces, pues, oye, todo esto nos permitirá al final adaptarnos a las reglas, porque cada uno de los buscadores tiene unas distintas reglas, como bien comentaba Javier, pues ya sea, oye, cómo tienen que ser los títulos, cuántos caracteres debe de contener la descripción de nuestra propia web, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a través de ese tipo de herramientas, pues lógicamente nos viene muy bien a modo de auditoría online, para saber cómo están funcionando, ¿vale? Y que lo sepáis, que hay dos tipos de optimización, y la primera, o dos criterios, uno dentro del site y otro fuera del site. Bueno, en el estudio, con todo lo que comentábamos del estudio de la moda, de los 11 casos, tenemos un 6,3, ¿vale? Sobre 10. ¿Qué quiere decir? Las empresas no lo están haciendo mal. De todas formas, aquí estábamos uniendo compañías que tienen finalidades muy diferentes. Comentaros que una de las que el SEO es menor es en todas las que tienen que ver con la venta privada. ¿Por qué? Porque todas las páginas que tienen que ver con Privalia, Venta Privé, etcétera, lo que hacen es un modelo que es una de las cosas más potentes, que son capaces de comprar el SEM, no les hace falta tanto SEO, porque han sido capaces de generar un modelo que eso es... O sea, cuando te preguntan si tienes un negocio en Internet, cuando tú eres capaz de saber el dinero que te gastas, si ese dinero está por encima del que estás recibiendo, ahí tienes un negocio, ¿no? Pero en Internet eso nos cuesta todavía, porque no entendemos muy bien, o es difícil ver si realmente lo que me da más es publicidad online, si son campañas de SEM para que la gente me identifique. No sé si os dais cuenta que en cualquier búsqueda, busques prácticamente cualquier cosa, nos aparecen estas compañías de venta privada. O sea, prácticamente todas pagan y todas tienen siempre un acceso. Busques lo que busques, siempre te vas a encontrar o con Groupon o con Privalia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen un modelo el cual ya lo tienen identificado, que realmente quien pincha, la tasa de conversión que tienen es alta, y realmente les compensa el hacer toda esa inversión. Entonces es un modelo que funciona de esa manera, y que realmente en el SEO han salido más bajas. El resto de empresas, como diseñadores, como grandes almacenes o distribuidores, tienen la ventaja de que la propia marca es bastante potente, por lo tanto
ese SEO, aunque esté en un 6,3, sí que les permite posicionarse, tienen muchas visitas, por lo tanto es un dato importante, pero lo que quiere decir al final es que con un 6,3 podemos hacer las cosas mucho mejor, tenemos que seguir invirtiendo y que en el mundo de la moda realmente hay un hueco para poder generar unas búsquedas más eficientes, ¿vale? Os hemos traído un caso que no sé si conoceréis. Seguramente. Yo creo que sí, es uno de los casos más importantes. Tiene bastante tiempo, pero creíamos que era interesante tenerlo en cuenta. Es Barrabés. Barrabés fue una de las primeras, o la primera compañía, o la primera tienda online en España. Estamos hablando de 1999. Más o menos. Y bueno, se dedicaba a todo lo que es esquí y montaña, y lo que se dieron cuenta es que, bueno, en España todavía esto no estaba verdaderamente muy explotado, y lo que se dio cuenta es del potencial que tenía. Empezaron poco a poco, crearon su plataforma de internet, empezaron a ser bastante competitivos en precio, y lo que se dieron cuenta es, y es una de las cosas más conocidas, no solamente que fuera la primera plataforma en España, sino que estos señores son uno de los que más vende a nivel mundial, o sea, vende en todo el mundo, fue uno de los primeros, y realmente lo consiguió gracias, una de las cosas, a un buen posicionamiento. O sea, fueron capaces de posicionarse, de hacer una muy buena estrategia SEO para que en cualquier búsqueda en diferentes países a nivel nacional e internacional siempre aparecieran ellos. Eso acompañado de un tema que apostaron totalmente por online y apostaron por ser quizás calidad-precio pues los más interesantes en el mundo online en una primera parte, les permitió tener mucho reconocimiento de marca y les ha permitido pasar pues de ser una tienda de 3 empleados, pues realmente no sé si tienen ahora 3-4 físicas y internet ya que sea, creo que el 60-70% de su facturación. Y esto al final sí que es verdad que se acompañaron de la marca, sí que es verdad que fue hace mucho tiempo donde todavía el mundo de internet no estaba tan explotado, pero los mensajes que quizás queríamos lanzaros aquí es, esto tiene que ser una apuesta. Muchas veces el tema de los márgenes, si realmente queremos apostar y nos queremos diferenciar, el mundo del precio aquí es fundamental, porque realmente puedes estar comparando con 5, 6, 7 tiendas a la vez, por lo tanto hay que cambiar igual el chip o la estrategia online tiene que ser diferente. Y otra de las cosas es que al final puedes ser tan grande como quieras en internet, esa es la ventaja. O sea, lo que te exige es mucho, pero la oportunidad que te da es máxima. O sea, puedes llegar a vender a todo el mundo y cada vez es más fácil, cada vez el coste de los gastos de envío está mucho más gestionado y ya realmente no es algo diferencial. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado fuera de España? En una web fuera de España. O sea, es que es una cosa que ya es habitual, ya vas al mundo precio y que todo el mundo del gasto de envío, pues cada vez nos estamos volviendo un mundo más global, ¿vale? Entonces, es súper importante todo este tema de buscadores, hay gente que lo está haciendo muy bien, lo que pasa es que hay que dedicarle esfuerzo y sobre todo hay que aprender, que esa es la parte más importante quizás de internet. Usabilidad y experiencia de usuario. El tema de la experiencia que ha salido antes es una de las cosas más importantes. Se habla cada vez más de la experiencia de compra, el customer experience, el shopping experience. O sea, esto no deja de ser igual de importante en el mundo offline como en el mundo online. De hecho, en el mundo online, a día de hoy, es mucho más exigente. Está demostrado que un señor que entra en internet y la página no le abre en 3 segundos, directamente el 75% la cierra, ¿vale? Si una persona en internet tiene una mala experiencia en alguna página, no encuentra lo que quiere, el usuario enseguida se frustra porque es un entorno dinámico, rápido, sencillo, ya no vuelve. O sea, ya no hay segundas oportunidades. O sea, no hay ningún apego que puede ser diferente al mundo offline, que es la tienda que está cerca de mi casa, o no pasa nada, tendría un mal día la dependienta. O sea, el mundo online es mucho más crítico, es mucho más exigente por el entorno donde está, por lo tanto, lo que hagamos, que lo hagamos muy bien. Si solamente decidimos hacer información, que el cliente pueda encontrar esa información, que sea rápida, que realmente encuentre lo que quiere, no intentemos despistarle y realmente tendremos clientes que los iremos fidelizando. Si queremos vender a través de internet, todo el mundo de los clics, o sea,
ya hablan que si en dos clics, o sea, aquí el caso por excelencia es Amazon, no sé cuántos habéis comprado en Amazon, pero realmente si tú quieres en tres clics tienes la compra y en 24 horas el producto en tu casa. O sea, es que es un tema hacia el al que hay que intentar ir, porque normalmente hay una cosa que sí que, pero pasa en todo, ¿no? En la vida, pero para que para el cliente sea sencillo y tenga una buena experiencia, para la empresa tiene que ser difícil. Y eso es una realidad. O sea, si a la empresa tú montas algo y es súper fácil para ti, normalmente es complicado para el cliente, porque hay una realidad. O sea, si queremos que las cosas sean sencillas para el cliente, normalmente no es tan fácil. No es tan fácil que un producto llegue en 24 horas, porque hay que automatizarlo todo. No es fácil realmente poder tener toda la tipología de productos que el cliente quiere, porque eso tiene un coste. O sea, que pensarlo así. O sea, si es fácil para la empresa, olvidaros que sea fácil para el cliente. En algo nos estamos equivocando, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la usabilidad y experiencia son ejemplos de este tipo. Es la facilidad que tiene de cómo está estructurada la página, si tiene un buscador dentro, si realmente es multidioma, importantísimo con todo lo que estamos hablando, qué funcionalidades y qué control tiene del usuario, qué puedo hacer dentro de la página, si lo entiendo bien, qué puedo sacar yo en mi beneficio. ¿Qué navegación, arquitectura y tema visual? Seguramente que habéis entrado en páginas que habéis dicho, bueno, o sea, yo aquí no compro. O sea, es que me parece que detrás tiene que haber un chiringuito o realmente no hay ni empresa, ¿no? O sea, también tener en cuenta que también hay un poco de psicosis con todo el tema que es el engaño en Internet, que cada vez es verdad que es más seguro porque los bancos también te permiten que lo sea, pero realmente hay una psicosis donde si la apariencia de la web no te da un buen feeling, realmente no vas a comprar. Toda la parte de confianza y credibilidad, ahora cada vez hay más temas de sellos de Internet que te permiten por lo menos generar que hay una calidad detrás, que hay una serie de estándares. Toda la parte de lenguaje, calidad, contenido y consistencia, que el contenido por supuesto sea actualizado, no ver cosas o artículos de hace dos años, etcétera. Diseño y visualización, toda la parte de ayudas, comentarios y tolerancia al error, o sea, que no nos dé problemas en las cargas, que no sean lentas, etcétera. Accesibilidad. Otra de las cosas muy importantes es toda la parte de cómo nosotros, como seres humanos, nos comportamos cuando estamos viendo un ordenador. Para eso está todo el tema del mundo del tracking, ¿vale? De qué hace un usuario cuando entra a una página y le sale, pues ya está demostrado que normalmente las zonas, por eso aquí veis que hay muchísimos menús o en la parte de arriba, porque normalmente el ojo humano tiende a irse hacia la izquierda de las webs y a la parte de arriba. O sea, es la parte de los ojos donde más visualiza un internauta. Entonces, son sitios donde tienes que estructurar bien la web. Bueno, sobre esto hay muchísimas cosas, pero que es muy importante. El llamado puntos ciegos, que hay gente que si generas mucho contenido, al final el usuario no encuentra nada y realmente seguramente vosotros no os deis cuenta, pero cuando tú estás haciendo por internet una búsqueda, una compra, tú solamente tienes la sensación de haber terminado y haber dicho, oye, qué fácil he encontrado todo, me gusta esta web, o qué difícil era todo. O sea, no te fijas en el detalle que hay detrás, pero para montar una parte de experiencia del cliente muy buena, realmente hay mucho trabajo por detrás, el entendimiento, que todo esté bien estructurado, etc. Algunos datos importantes, como os decía, es el 67% del total de los carritos de compra se abandona antes de completar el proceso. Por lo tanto, esto es importantísimo, que el cliente cuando esté comprando no le despistes, o sea, no le empieces a turullar con otros mensajes porque él ahora mismo está comprando. El 57% de los consumidores ven productos sin intención de comprar, tan solo observan, por lo tanto, es un primer paso y después vendrá la compra, pero si están viendo la información de los productos, lo mismo, o sea, dejémoslo que lo analicen, que lo comparen, etc. El 56% de los usuarios guarda el contenido del carrito para poder regresar y continuar más tarde. En la vida en la que estamos aprovechamos cualquier minuto para hacer cosas, pero esto nos genera que igual no podamos cerrar el proceso. Venga, lo dejo y lo hago más tarde. Entonces, realmente, o le estás guardando la información o no lo va a volver a hacer y dice, mira, lo dejo ya, abandono, lo compro en otro momento. El 55% de los usuarios abandona el proceso de compra por el alto coste de los gastos de envío. Esto es una de las cosas más increíbles. O sea, cuando ya hemos conseguido convencerle que nuestro producto le gusta, lo ha comprado a través de internet, llegamos y le incrementamos el precio del producto en un 50% si queremos que le llegue a casa. Y dices, para eso no tengamos un canal online, porque es que es imposible que alguien nos quiera comprar así.
Entonces, esto es súper importante y cada vez hay que tenerlo más claro porque es uno de, las grandes problemáticas que existe. Y luego el 40% de los usuarios no fideliza la compra al conocer el coste total. Eso es una de las cosas que pasa, que si no eres capaz de ir avisando al cliente de, cuál es el montante de la compra, se encuentra al final con un, sobrecoste o con algo que generalmente no, había planteado. ¿Qué página creéis vosotros que, por ejemplo, algún servicio que hayáis comprado a través de, Internet que cumple con, estos criterios de, no a seguir? ¿Cuál queréis, por ejemplo? Si no os digo yo una, pero prefiero que me la digáis vosotros. Ryanair. Es tedioso, macho. Coges, ves el billete, sin tasas, 50 euros, y empiezas a sumarle que si seguro, que si maleta, porque lógicamente si no viajas con una de estas maletas pequeñas de cabina te cobran una barbaridad, que si quieres un coche, que si quieres tal... Y donde menos se focalizan es en la compra total. O sea, tú no quieres ya comprar y completarlo en tres pasos, sino tienes que pasar por muchísimos pasos, porque al final forma parte de, su modelo de negocio y está hecho así, ¿no? De todas las formas. Así que, bueno, si quieres, Javier. El mundo de los coches. A mí el desde es la palabra más fea que hay. Lo de cuando ves un coche dices, desde 20.000, terminas de configurarlo y dices, anda, este cuesta 58.000. Entonces, o sea, al final dices, hombre... Un 10, un 20, un 30, vale, pero, estamos hablando de un 200%, ¿no? Pero, bueno, también es la forma de que por lo menos te metas e intentes tener un, concepto de expectativas, ¿no? Pero sí que es importante este tema. Sí, vamos a ir un poquito más rápido, pero bueno. El resultado del estudio, bueno, todo el tema de la experiencia es un 7,1. Sí que sigue habiendo... a ver, siempre está la excelencia hasta el 10, pero realmente sí que es un tema que al ser también el mundo de la moda, lo que estamos vendiendo al final son productos, sí que es verdad que son páginas normalmente donde toda la parte visual es bastante buena, o sea, eso también os lo digo, o sea, estáis en un mundo, el mundo de la moda en sí mismo, donde realmente las webs son a nivel usuario, el que puedes identificar y ver la prenda de una manera bastante buena, se utilizan modelos para ver cómo le quedaría, etcétera. Por lo tanto, sí que la experiencia de uso, y además estáis en el mundo del ocio y del, hobby, ¿no? Para algunos el tema del shopping y todo esto, y realmente sí que se valora todo el tema de la experiencia. Por lo tanto, todavía hay que hacerlo mejor si nos queremos meter en este mundillo, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas que tenéis que tener más en cuenta. Por otro lado está toda la parte... Ah, perdonar, en usabilidad, bueno, hemos puesto un ejemplo, hay bastantes, lo que os comentaba personalmente en la parte de compra Amazon, os hemos traído aquí un ejemplo de Adidas, que es bastante, importante, y es, bueno, en el mundo de las zapatillas, y ahora cada vez más con, que han sacado modelos diferentes para cada deporte, pues realmente es un tema de culto, entonces es una página muy intuitiva, estructurada en función del deporte, estructurada y sobre todo categorizada por qué, con tu estilo de vida, o sea, para qué quieres estas zapatillas, cómo quieres utilizarlas, que es una de las cosas también importante, ¿no? Que al final vendemos un producto pero no estamos preguntando al cliente para qué lo quiere, entonces es muy difícil aconsejarle. Tiene un tema también de poder valorar, de poder participar y opinar sobre esas zapatillas. Incluso todo el mundo de la, personalización. Aquí, por ejemplo, la competencia Nike es, un monstruo. O sea, el poder hacerte las zapatillas y personalizarlas creo que también es otra de las cosas que en el mundo online, sobre todo, es más relevante. El mundo de la personalización es una manera también de diferenciarte muy buena y, yo creo que también hay que tenerla en cuenta. Pasamos a herramientas participativas. ¿A qué le llamamos herramientas participativas? Bueno... Quizás voy a verlo aquí porque os va a ser más claro. Todo lo que tiene que ver, posibilidad de recoger comentarios sobre productos. Bueno, presencia en redes sociales lo veremos mejor luego. Buzón de sugerencias. Todo lo que tiene que ver con, al apoyo al consumidor cuando tiene alguna duda. Todo lo que tiene que ver con programas de fidelización. Acciones Member Get Member, que esta me imagino que las conoceréis, que es, la pura recomendación de amigos, familia, para poder participar y que te llevas algún premio, tanto tú como ellos. Toda la parte de cupones, descuentos, suscripciones y newsletter para estar informados. Toda la parte que tiene que ver con tarjeta regalo, con RSS, todo el tema de las noticias, ¿vale? O sea, al final las herramientas participativas lo que te permiten es que el cliente participe en el entorno y participe en la web.
Una de las cosas más potentes, aparte de todas estas que son pequeñas herramientas que lo que permiten es ir recogiendo el feedback del cliente para mejorar, o sea, pensar que al final el que nos va a dar el mejor input y el mejor feedback es el cliente. Hay empresas que se gastan fortunas en encuestas de satisfacción, qué opinas, etcétera, etcétera, cuando al final una de las herramientas más prácticas es esto, o sea, preguntar al cliente mientras que está comprando qué opinas de mi producto. Y realmente el mundo online te permite sí que hacerlo y hacerlo en el momento donde realmente es un momento caliente para él de compra. Hay otra parte importante que es todo el tema de las comunidades, que cada vez está cogiendo más relevancia. El mundo internet van a estar sucediendo cosas. Van a estar hablando de ti, bien o mal. Mucha gente dice que lo importante es que hablen. Bueno, pues es interesante. Pero si hablan mal, es importante que por lo menos lo conozcas, y también el concepto de comunidades. Cada vez más las grandes compañías como un Telefónica, un Endesa, están creando comunidades virtuales donde lo que generan es que sus clientes tengan conversaciones entre ellos, opinen, pero sean capaces de tener personas de la propia compañía que puede solventar dudas, problemas, porque una de las cosas que más daño puede hacer a una compañía son las típicas cosas que la gente opina sin saber, que nadie le pone veto, o no veto, sino solución, porque realmente los consumidores son bastante crueles en cuanto les ocurre algo, ¿no? Entonces, todo eso es muy relevante. Aquí es una de las cosas, es el tema más bajo que hemos encontrado. Realmente no hay mucha participación en el mundo de la moda, porque normalmente son páginas o para enseñar el producto y en algunos casos ya empezar a comprar, pero realmente a día de hoy no hay herramientas que nos puedan generar feedback claro del cliente. Nos da muchas veces miedo a que el cliente vote, a que opine, etcétera, etcétera. Y es una de las cosas que quizás esté más floja en lo que hemos visto en estas empresas a nivel de herramienta participativa. Ah, bueno, perdona, el caso únicamente es Zappos. Esto es una empresa americana. Es una empresa que empezó con la venta de zapatos, ahora vende otro tipo de ropa. Es uno de los claros ejemplos de éxito y todo lo ha basado en la experiencia y atención al cliente y sobre todo en permitir mejorar continuamente a través de las herramientas participativas. Se puede encontrar multitud de opiniones, se puede encontrar el cómo mejorar la compañía, opinar, etcétera, etcétera. Os recomiendo que os metáis en la página porque es un claro ejemplo de éxito. Vale, bueno, Fernando me decía antes que nos quedaban pocos minutillos. Nos quedan aún tres puntos por ver. Voy a intentar ser lo más breve posible. Vamos a ver también otro punto importante, que hemos medido la presencia en redes sociales, ¿no? Yo creo que aquí esto ya está superado, todo el mundo sabemos qué es lo que son las redes sociales. Simplemente os voy a dar un dato importante que nosotros siempre lo solemos decir, y es que las redes sociales no es nada nuevo, siempre han existido, ¿vale? Y siempre han existido y desde hace bastante tiempo. El primer sitio web como red social tal y como hoy la conocemos fue Classmate, que fue un sitio de intercambio de apuntes de estudiantes que se fundó hace bastante tiempo. Pero todo se fundamenta, el tema de redes sociales, en la teoría de los 6 grados de separación. No sé si la conocéis. ¿Algunos? ¿Sí? ¿No? Vale, esto significa... ¿Quién la conoce, por favor, que levante la mano? Vale, pues un 30 o un 40%. Todo el mundo estamos conectados con cualquier persona en el mundo por menos de 6 pasos. Esto fue un estudio que se llevó a cabo hace bastantes años y que lo podéis leer en un libro muy bueno que se llama Linked, de Arvind Laszlo. Es buenísimo el libro y te va contando pues cómo funciona todo este mundo de relaciones y que nos movemos en un mundo en red, ya sean redes centralizadas, descentralizadas, y que lo importante es saber cómo llegar y con qué persona podemos llegar a esa red, ¿no? O cómo podemos llegar al siguiente paso. Y así, o esa es la estrategia y donde se fundamentan y se sustentan toda la teoría de las redes sociales, ¿vale? Nosotros aquí podríamos habernos metido en muchas, porque redes sociales cada vez están creciendo más, ya sean verticales, horizontales. Sí que es verdad que en los últimos tiempos la evolución gira en torno a las redes temáticas, redes de intereses, por ejemplo. Yo que soy un apasionado del deporte y del Betis, aunque llega en el Elche y nos ganasteis, encima en casa, que eso me duele, ¿no? Pues oye, redes sociales de fútbol. O, por ejemplo, otra de mis pasiones, la gastronomía. Pues redes sociales temáticas, donde haya gente, distintos chefs, que vayan intercambiando pues recetas y demás, ¿no? Y que al final, pues oye, te vaya generando un networking y ciertos grupos de interés en ciertas temáticas que a ti pues te gustan. Redes que hemos mirado rápidamente, Twitter, Facebook, hemos mirado también YouTube, hemos mirado Flickr y Google+. ¿Vale? Bueno, ¿qué hemos valorado? Lo primero, las saco ya todas por aquí, así vamos rapidito. En casi todas,
Lo que hemos valorado no es tanto que tengan una red social, ese dato cuantitativo. Hemos ido más a lo cualitativo, al nivel de la publicación, es decir, a la frecuencia, al target de cada una de las empresas y si esa publicación y esa temática aporta valor y se adapta al target, ya sea en Twitter, en Facebook o el vídeo. O sea, en tema de soporte vídeo, pues exactamente igual. Si ese vídeo pues está dirigido al target que consume ese producto, ¿no? Y en base a eso, pues bueno, antes de ir a los resultados, varios datos de penetración de las redes sociales en España. Vemos que en 2012, pues prácticamente del total de los internautas, el 79% utilizaba redes sociales, que la utilizada y prácticamente donde está todo el mundo, pues es en la red social Facebook, seguida de todas las que vemos por aquí. Este dato, pues bueno, es un poquito de, creo que sí, de Logia, del estudio de IAB Spain y de Logia publicado en 2013. Y esto sí que es importante y ya nos interesa, que es en referencia al e-commerce. Y aquí vemos por aquí si ha comprado alguna vez en una red social. Y el 14% afirma haber comprado en una red social y Facebook es la red social donde más han comprado. ¿Qué pasa? Que el 87% restante, y lo vemos por aquí, afirma que no ha comprado. Y principalmente es por desconocimiento. Volvemos al tema de experiencia de usuario. Volvemos atrás. ¿Qué pasa con lo que no se comunica? ¿Sabéis qué pasa con lo que no se comunica? Que no existe. Por lo tanto, uno de los primeros pasos, y lo dije antes, es nuestra estrategia, comunicarla. El soporte ya vendrá, en este caso del canal online, pero tenemos que saber cómo comunicarlo. Resultados del estudio, 5,6. Hemos visto que sí, que tienen presencia, pero que lógicamente hay muchos contenidos que no se van adaptando a ese público. Caso de éxito, Starbucks. Es una best practice dentro del canal online. Y fíjate lo que hicieron. Crearon un club, que es una red social, My Starbucks Idea, y lo que hacen es que sus propios consumidores, esas personas que están dispuestas a pagar por un café entre 3 euros y pico, depende, si te pides un café solo, pues un poquito menos, pero esas personas que están dispuestas a pagar un precio más alto por ese valor añadido que le supone la marca, entran dentro de este foro de ideas. Y ellos van dando sus sugerencias sobre cómo quieren que sean los siguientes productos. Entonces, imagínate, la marca escucha a sus clientes y tiene un departamento de innovación y sus clientes a su servicio, ¿vale? Y los escucha a través de esta plataforma. Seguimos. Reputación online. Y vamos rápido, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Pues, oye, la reputación es la percepción, esa brand awareness que tenemos nosotros, los consumidores, sobre ciertas marcas. ¿Por qué es importante? Oye, porque cuesta muchísimo ganarnos un sitio dentro del mundo online, dentro del mundo offline, muchísimo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio. Pero un mal comentario, una mala acción dentro de Internet, nos puede costar mucho. Y todos esos años de esfuerzos, esos meses de trabajo, lógicamente se pueden venir al traste por ese tipo de comentarios. Por lo tanto, es importante tener monitorizado todas esas cosas que se dicen. Oye, ¿qué factores hemos tenido en cuenta? Y aquí sí que hemos utilizado una herramienta propia de Deloitte. Nosotros tenemos un centro que se llama CyberSoc, que se dedica a todo el tema de monitorización, de marca, de reputación, de qué es lo que se dice, y utilizamos este software, ¿vale? Y hemos ido mirando, pues oye, distintos comentarios, positivos y neutros, y popularidad de los mismos, comentarios positivos y neutros, bueno, popularidad de los mismos, comentarios negativos y alta popularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eso, en las compañías donde hemos analizado, es lo que nos ha dado la media. Y nos pone que un 6,4. Es decir, hay compañías que dentro de esa reputación pues se están preocupando, están utilizando pues a través de sus departamentos de comunicación, agencias, departamentos de relaciones institucionales, pues oye, una serie, un plan de comunicación estructurado que lógicamente le hace aprobar, pero que tampoco le lleva a una calificación bastante alta. Best practice de reputación. Ahora mismo, y esto es un caso prácticamente reciente, en el Corte Inglés, hará 3-4 meses, incluso un poco menos, salió publicado que estaban haciendo una reestructuración pues bastante grande, ¿no? Que estaban empezando, que Dimas Gimeno pues asumía un cargo que era el antiguo responsable de marketing, que asumía un cargo dentro de la dirección bastante importante, y este señor pues sí que es verdad que es una persona con bastante visión, es muy, muy, muy joven, y bueno, pues tiene una gran preocupación y una gran mira y una apuesta en el futuro clara en el desarrollo del grupo y no tanto en el ladrillo, sino en la apertura de otros canales. Y hace poco lanzaron esta página, mirad, es el corteinglés.eu. ¿Lo sabíais?
está destinada, como sabéis, el Corte Inglés tiene presencia a través de, bueno, a través de una de sus sociedades, que es Esfera, sí que tiene presencia en Latinoamérica, en México, pero OpenCore, SuperCore, BriCore, el Corte Inglés y EFIGA, que es la sociedad a través de la que operan en Portugal, solo están dentro de la península ibérica. Y esta ha sido la primera vez que se han lanzado al mercado europeo. Y se han lanzado a través de esta página, donde ponen en valor todos los productos que tienen y demás. Y os aconsejo que le echéis un ojo, porque sí que es verdad que es bastante interesante. Y ya la última, publicidad online, algo que me fascina y que de verdad que está evolucionando a pasos agigantados. Bueno, son nuevos formatos, técnicas de aproximarse al consumidor, que lógicamente pues suponen una transición y una ruptura con lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en publicidad, que viene siendo básicamente radio, prensa y televisión. Algunos datos, mirad, la inversión publicitaria en 2012 en medios tradicionales, los que os comentaba, los soportes, baja, y en internet y en móviles sube. Es la tendencia. Entonces, yo muchas veces cuando, y con Javier ya vamos cortando, cuando tenemos que hacer algún tipo de intervención en temas en algún foro, siempre lo decimos, no nos gusta dar comentarios negativos en cuanto, oye, el sector está en crisis. No, al contrario, nos aferramos a esto porque creemos en esto. Hay crisis, sí, es cierto, pero es que hay oportunidades y los datos están ahí y demuestran que hay un crecimiento. ¿Vale? Ya sigo para adelante. Bueno, ¿cuáles son los principales formatos? Nos hemos centrado en búsquedas, todo lo que es SEO, en la red display. La red display, para aquellos que no lo sabéis, es todo lo que tiene que ver con distintos formatos que se llevan a la web. Banner, mega banner, layer, roba página, botón. ¿Os suena? Si no, vale, habrá algunos que si los que tenéis más el background de publicidad o algo, pues sí que os sonarán, pero son distintos formatos que los vais viendo. Si abrís el periódico, perdón, y veis a lo mejor que, oye, pues os sale a lo mejor alguna oferta o algo de public de alguna empresa, pues todos esos formatos son los de la red display. También el tema vídeo, el formato vídeo, que lógicamente está creciendo de manera exponencial y nos permite llegar a un público a través del efecto viral muchísimo más amplio, ¿no? Y después, pues todo el tema de móvil. Resultado del estudio, 5,6. Todavía cuesta decirle a un departamento de medios tradicional de una empresa que ha venido funcionando durante bastante tiempo, que ahora gran parte de su presupuesto publicitario no se tiene que dedicar a temas tradicionales, sino que el soporte ha cambiado, el público ha cambiado, que cada vez está más conectado a 24,7, quedaron los conceptos que decía antes Javier, y que al final esto lo que está suponiendo es que tengamos que apostar también por otros modelos y formatos de publicidad. Y aquí ya es la última, sí me gustaría detenerme 5 minutos, vamos a terminar con las conclusiones, pero os traemos el caso de Loeb y su polémica campaña Oro. La conocéis seguramente, ¿verdad? ¿Qué pensáis de la campaña? ¿Qué os pareció? Atrevida, ¿verdad? ¿Sí, no? Vale, pues os lo voy a vender de otra forma. Os lo voy a vender como que fue una oportunidad, lo es. Y si miráis atrás, esto fue un caso estudio que preparamos nosotros en Damon Quest by Deloitte. Si miráis atrás, pues veréis que intentó, bueno, y está publicado en prensa además, que querían realizarse y lanzarse al mundo online, apostar también por esa cercanía al público, renovar todo el tema de tiendas. Y oye, qué casualidad, y simplemente lo dejo aquí, que justo cuando lanzaron esta campaña, que iba destinada a ese target, pero también a otro tipo de target, que es un target un poco más mayor, padres también de estos chicos que no tienen a lo mejor o que no utilizan internet con frecuencia, pero que se apoyaron en este público a decir, oye, mamá, papá, mira lo que sale. Bueno, los seguidores tanto en Facebook como visualización del vídeo aumentaron de manera exponencial. Y nosotros que realizamos un tracking a todos los comentarios que se hacían, vimos que 2-3 días después, ¿sabéis lo que hicieron en Barcelona? Anunciaron a través de Facebook la apertura o el reopening de su tienda. Entonces lo que querían era llevar más gente a las tiendas, lógicamente con un look and feel totalmente renovado, y se apoyaron en este soporte vídeo. Imaginaos lo que se hubiera costado en una campaña de medios tradicional, y lo hicieron a través de aquí, el efecto viral, apoyándose en 2 targets, la gente joven y lógicamente sus padres. Entonces, entramos ya, bueno, las calificaciones medias, la tenéis por ahí, el criterio, todo por ahí, y bueno, las principales conclusiones, y lo vamos a dejar por ahí, y vamos a dejar unos minutitos de ruego y pregunta. 1, hay una ventana con muchísimas oportunidades. 2, tenéis que estar preparado para este cambio. 3, tenéis que saber, lo que os decía antes, que la tecnología es el soporte y no el medio y no el fin. Y 4, vais a ser vosotros, con vuestros equipos, quienes pilotéis el cambio. Así que, Javier, si quieres decir algo más. Nada más, muchísimas gracias. Lo que os decía,
El cliente debe ser el centro de todo, lo que habéis visto, estrategia de producto no, estrategia de cliente. Lo que es fácil para la empresa es difícil para el cliente, acordaros de esto. Y poco más. Yo creo que hay una oportunidad increíble y que está ahí para aprovecharse. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias. Tenemos como 5 minutitos para una ronda rápida de preguntas. Si tenéis, tanto la presentación, si nos dejáis, como el informe, sobre todo, están publicados en internet. Yo creo que os pueden aclarar y podéis profundizar en sus contenidos. ¿Preguntas? No me lo puedo creer. Pues bueno, podríamos haber estado 5 minutos más hablando. Os habéis pasado bien. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene ninguna pregunta, duda, consulta, sugerencia? Por ahí una pregunta, por favor. ¿Sabéis si hay mucha diferencia entre lo que es el estudio en la moda en general y el calzado en particular? Ya que estamos en la conferencia de calzado. Realmente, las empresas a las que nos hemos dirigido sí que son empresas bastante grandes. Entonces, dentro de su portfolio de producto pueden tener tanto moda como calzado, ¿vale? Complementos, etcétera. El estudio no está enfocado únicamente en el calzado. Se podría realizar, y ahí sí que te podría dar los datos ya de una forma cuantitativa. Pero ahora mismo lo que tenemos es la media global de cómo está el sector en esos puntos. ¿Tenéis alguna estadística sobre la barrera generacional en cuanto al acceso a todo este tipo de información? La barrera generacional. ¿Te suena la generación Y? ¿Te suena la generación X? Lo que es el nativo digital, lo que es el todo eso. Pues al final dicen que aquellos que están... nacieron más o menos sobre a partir del 90, son los nativos digitales, son aquellas personas que ya están con toda la tecnología dentro de su día a día. Y yo, por ejemplo, que nací en el 83, no soy un nativo digital, pero sí que soy una persona que me he criado con esa tecnología. ¿Qué pasa? Que aquella generación del 75 o ya más del 70 son aquellas personas que sí que es verdad que han vivido esa evolución tecnológica, pero que a partir de ahí puede que le cueste un poco asimilar todo este tipo de conceptos. Y que nadie se sienta ofendido, ni muchísimo menos, simplemente en respuesta a tu pregunta. Pero sí que es verdad que la penetración a Internet, al final, pues en todos los hogares, y como lo hemos visto, es muy alta, que cada vez la edad del usuario medio, y esto lo vemos en los usuarios que acceden a las videoconsolas, o sea, lo que es la edad media del jugador de videoconsola ha aumentado, y creo que ahora está en unos 30 y tantos y rondando los 40 años, pero que hay un gap. Es cierto y es lógico, y que hay personas que le costarán más que a otras. Pero por eso os decía que dentro de los equipos, rodearos de gente que sepa cómo entender este negocio, y que vosotros, las personas que tenéis ese conocimiento profundo de cómo a lo largo de los años habéis interpretado en ese mundo offline vuestro negocio, seáis capaces de transmitirle a esas personas que se incorporan qué es lo que queréis y lo que esperáis del otro mundo. ¿Vale? Lo único a añadir, no hay una edad exacta, sí que muchos artículos o muchos informes lo que genera, bueno, por un tema de mayoría de edad, pero de los 18 a los 55 suele ser el target más potencial lo que es en la parte e-commerce, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que cada vez más, y en otros proyectos y en cosas que hacemos, la gente cada vez más, es que Internet lo tiene todo el mundo, como hemos visto con el equipamiento tecnológico prácticamente, pero sí que hay un potencial claro entre 18 y 55 años. Una última pregunta por allí, por favor. Yo quisiera saber si tenéis el dato del total de la venta de moda por internet. ¿Cuál representa el del calzado? Total venta moda por internet. Sí, del total, el porcentaje total de venta de internet en calzado, ¿qué representa? Ahora mismo aquí en la presentación. El calzado en concreto, de esa totalidad. Ahora mismo aquí en el estudio no lo tenemos, pero ¿tienes ahí mi dirección? ¿Vale? Si quieren, mandamos un mail y si lo tenemos sin ningún tipo de problema, te lo mandamos. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, José Ignacio, y vamos a dar paso ahora a la siguiente ponencia. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.